Hola mis makeup lovers, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal una vez más. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Y bueno, el día de hoy quiero compartir los favoritos del mes de febrero, que espero que les guste mucho. A mí me encanta grabar este tipo de videos, ustedes saben. Así que si quieren acompañarme y saber cuáles son mis favoritos de febrero, entonces quédense a ver este video. Quiero empezar con mi primer favorito y es Snapchat. La verdad es que me encanta Snapchat, y sobre todo con los filtros lo hace aún más divertido. Y la verdad es que te hace así como que estés pegada y poniéndote filtros y filtros y filtros, y como que siempre están actualizándolos y está suave. Así que el primero es Snapchat, me encanta. Así que si no me siguen, voy a dejar mi nombre aquí en la caja en descripción o en la pantallita también aquí, makeuplover6756. Está un poco largo, pero es lo que Snapchat me dio a escoger. Así que síganme y ustedes verán mis fotos y lo que hago durante el día. Y así, si quieren verme, aparte de aquí de YouTube, pues les invito a que vayan. Por cierto, tengo mi ventana abierta y me está entrando una lucecita como por aquí. Lo siento, pero hoy no quise poner mis luces, la verdad. Hoy quise hacerlo así como todo natural. Y pues espero que les guste este video. Así que bueno, vamos a empezar ahora sí con maquillaje. Bueno, déjenme les muestro estos lentes que son mis favoritos. Mi papá me los regaló. Déjenme les muestro. Vean, ay, me veo bien hippie. Me encantan estos lentes, están súper bonitos. Y últimamente tengo una obsesión por los lentes. Ustedes se pueden dar cuenta, siempre ando con lentes. Pero estos en especial se me hacen bien bonitos porque pues me los regaló mi papá. Aparte son de la marca Dior. Digo, yo nunca me compro lentes de marca, pero bueno, si me lo regalan, pues mejor, ¿verdad? Están cómodos porque no te lastiman aquí o no te dejan marcado así estas cositas de aquí. Sobre todo cuando uno trae maquillaje, no quiere que se le ande marcando nada, ¿no?, en la cara. Y estos me encantan, así que son mis favoritos y desde que mi papá me los dio, estoy usándolos todos los días. Y bueno, ahora sí vamos a pasar a maquillaje, que es lo que más disfruto mostrarles. Así que vamos a ver cómo está la luz aquí. Perdónenme, pero bueno. ¿Por dónde empiezo? Tengo muchos favoritos, pero les quiero mostrar esta cremita que la verdad pensé que no me iba a gustar porque se me hace así como que, digo, una crema X, básica. Y esta es de la marca Believe, algo así, luce así. La verdad es que no sé dónde la puedan encontrar, pero lo que sí les puedo decir es que me gustó muchísimo para hidratar el rostro. Ustedes saben que también uso la de Neutrogena, que también me gusta muchísimo. Pero bueno, siempre es bueno como que cambiarle de vez en cuando los productos y así. Y este es como un gel y huele súper rico. Huele como a cítrico, como el sol está arruinando todo, vean. ¿Qué les puedo decir? ¿Qué les iba a decir? Oh, sí, que te da una frescura bien rica. Yo me la pongo en la área T siempre cuando me voy a aplicar mi crema hidratante. Y me ha encantado. Lástima que está muy chiquito y voy a tener que buscar en dónde es que lo venden, pero me gustó. No sé si alguna de ustedes ha escuchado esta marca o qué onda, pero esta me la dieron en la Ipsy y me interesa muchísimo. Está súper rica la crema para la cara. Quiero mostrarles el... Ay, está todo cochino, perdónenme, pero es que lo tenía en mi cajón donde tengo todos los cosméticos. Pero este es de Milani y este es un Primer Perfection. Y dice que hidrata y minimiza los poros y no tiene aceite. Son 20 mililitros. Luce así. Me ha gustado, pero este también lo uso como crema hidratante. Como para ponerle un poquito más de, no sé, como jugosidad al rostro. Para que se vea así como más hidratadito y no se me craquee el maquillaje cuando me lo estoy aplicando. Háganme cuenta que me pongo este en la área T. Este me gusta para ponérmelo en todo el rostro. Este más que nada lo uso como crema en vez de primer, porque siento como que primer no es como que el mejor. O sea, me funciona mejor el de L'Oreal Perfecting Base. Ya ven que hice un review de este. Este me gusta más para hidratar mi rostro, todo el rostro, sí. Y te deja el rostro súper bonito. Y es como yo lo he usado. Así que yo lo recomiendo. Está bien. Me tuve que mover porque ya me estaba dando el sol y ya estaba molestándome. Estaba como que aquí dije, no, se ve mal eso. Pero bueno, este es el que me gusta usarlo como primer. El de L'Oreal Paris Perfecting Base. Este es buenísimo, mega recomendado. Ustedes saben que me gustó desde la primera vez que lo usé y no lo he dejado de usar. Así que este, un 10, un like. Me gusta cómo me deja la cara. Me gusta muchísimo cómo deja la cara. Está bien cremosito. Me lo aplico en el área de la nariz. Y
Muy bien. Después tengo, vean, aquí tengo todos mis favoritos, ¿ok? Todos. Este también es mi favorito. Es de Juicy Beauty. Es orgánico. Y este es como una CC Cream y da como un glow, dice aquí. Y lo que más me gustó es que tiene SPF 30 o que tiene bloqueador que para no que el sol dañe el rostro, ¿verdad? Esto me gustó por esa razón, pero tengo que decirles que huele súper raro. Huele, no sé qué huele, pero huele muy raro. Es lo único que no me gusta, pero me gusta como para usarlo en días que no quiero ponerme nada. O sea, que necesito salir al banco, que necesito ir al mercado, que necesito ir a, no sé, un mandado así de que rápido. Y sé que voy a regresar a mi hogar y voy a poderme hacer un maquillaje más con tranquilidad y así. Pero cuando tengo cosas que hacer en la calle y así, la verdad es que no le invierto mucho tiempo en maquillarme porque son mandados y la verdad es que uno quiere salir de volada y regresar. Lo único que hago es nada más me pongo una BB cream, una CC cream, algo ligerito nada más para no traer el rostro así sin nada, porque entonces sí, ahí sí el sol pues daña bastante, ¿verdad? La cara. Esto es lo que me gusta usar, pero no es como que huele muy rico, pero pues digo, me aguanto porque la verdad es que sí me cubre muy bien y la consistencia es como, déjenme les enseño. Esta sí, vean. Me deja colorcito en la cara y me empareja como las manchas que tengo por aquí, así. Me lo empareja y me cubre bien, entonces por eso que lo uso. Pero no es como que diga yo, uy, huele rico, no. O que yo prefiero que mejor los productos de rostro no huelan o que no tengan olor. Pero bueno, este huele, así que ni modo, me tengo que aguantar. Después tengo esta base de maquillaje que también la tenía como... Ay, se me olvidó sacarla de Milani. La tengo que sacarla de Milani porque me encanta esa base de maquillaje. Pero bueno, les voy a mostrar este que es de Make Up For Ever y es la Ultra HD. Dice que es cobertura completa, invisible y es un stick. O sea, no es como la base de maquillaje de Milani que les voy a mostrar ahorita, que es de vidrio y así. Este es de esta forma. No sé si ustedes lo han tenido chance de ver. De hecho, es la base que estoy usando en este momento. Y déjenme les cuento que me encanta. La verdad es que yo la tenía guardada y abandonada esta base porque decía yo, no me gusta. O sea, hay algo que no me termina de gustar. Por eso nunca he hablado de ella. Porque no sabía si recomendarla, si decir me gusta, pero a la vez no. O sea, no sabía ni qué onda. Pero bueno, ahora le di chance y ayer también creo que lo usé. Creo que ayer lo usé porque estaba experimentando maquillaje, ya saben, una verdadera makeup lover lo que hace. Y déjenme decirles que me lo apliqué y esto como mejor funciona o como a mí me funcionó y que yo les voy a decir que fue la manera que más me gustó y no lo había utilizado de esa forma, fue con la esponja o con la Beauty Blender o con la esponja que tengo de Real Techniques. Es una naranjada que funciona súper bien. Aparte es más económica que la Beauty Blender que cuesta como $20 y esta cuesta como... Ay, no recuerdo, lo compré en Ulta. Pero bueno, estamos hablando de la base. Esta base está buenísima. Lo que haces es que nada más te aplicas así como en el rostro, como unas dos líneas. Es lo que hice yo, una línea aquí y otra acá. Y me encanta cómo deja la cara. Sobre todo si lo difuminan con la esponja, se los prometo que queda súper bien. Porque yo lo estuve usando con mi brocha de Make Up Geek y no me gustaba cómo me dejaba la cara. Me terminaba quitando la base esta y decía yo, ay, ¿qué es esto? O sea, algo que estoy haciendo mal. Y era que pues es de preferencia mejor con la esponja. Así que yo es como la recomiendo que la usen. Si ustedes la tienen y la tienen igual que yo, que la tenía guardada y que no les hacía caso, pues ahora sáquenla y inténtenlo con una esponja. En serio que van a ver la diferencia y déjenme saber, por favor. Porque yo la voy a estar, sí, la voy a estar usando más seguido esta. Por seguro. Y esta es la favorita de Nikki Tutorials y yo decía, ay, ¿por qué le gusta tanto? Yo no puedo decir lo mismo porque no la estaba usando correctamente, creo yo. Entonces, por eso, me gusta. Ay, no les dije el tono. Déjenme decirles el tono. 325, creo que es el 325. Me tuve que mover otra vez, lo siento. Estoy así como que recorriéndome porque el sol nomás no. Pero bueno, ay, déjenme agarro a... déjenme agarro fuerzas y voz porque estoy hablando mucho. Bueno, con lo que seguía. Ok. Oh, ya sé que les voy a mostrar.
mi producto para las cejas que me encanta. Este me ha estado gustando bastante. Ustedes lo vieron en mi video de Milani haciéndome maquillaje con los productos de Milani o algo así. Utilicé este Easy Brow Tint Fiber Gel. Está padrísimo, este me gustó y lo recomiendo. Y el cepillito está bien práctico y para mi mini cejita pues trabaja muy bien. Así que este me gustó muchísimo. Y de hecho hoy lo vi en CVS y había variedad. Entonces yo lo recomiendo para ustedes que tienen cejita así más... pues tipo así como la mía, pero si también tienen cejita más gruesa y así que se les anda así como que desacomodando cada rato, es bueno tener uno de estos y aparte te da colorcito en tu ceja, entonces eso es más padre. Este es el tono Dark Brown 05. Mega recomendado. Y bueno, también les voy a... ahora que estoy hablando de Milani, pues les voy a mostrar estos dos productos de labios. Amore Matte Lip Cream. Este color me encanta. Es el que traigo ahorita puesto. Como pueden ver, me gusta mucho el rosa. Ay, me gusta mucho el rosa. Me encanta. Y este es el tono 17 Fancy. I'm so fancy. Este tono, oh, se los mega recomiendo a cualquier tono de piel. Ustedes no se detengan. Porque déjenme les digo algo. El día que fue el baby shower de mi cuñada, estaba pues casi toda mi familia allá, ¿verdad? Entonces se lo puso mi prima, que es un poquito más morenita que yo. Después se lo puso mi mamá, que ella es más blanca que yo. Después se lo puso hasta mi sobrinita, que tiene... no sé cuántos años tiene mi sobrinita. Voy a buscar una foto y se la voy a poner por aquí para que vean. Mi sobrinita se lo puso el labial y le encantaba y andaba así parando trompa y todo, o sea... Los colores son para todas, no se detengan. Y porque he recibido muchos mensajes que me dicen, Laura, y me preguntan qué tono es para mí, cuál me favorece. Claro, o sea, claro que queremos el tono que más nos favorezca, obviamente para vernos más bonitas, ¿verdad? Pero ustedes no se detengan, ustedes cómprense los tonos que quieran. Ustedes pónganse en el espejo, véanse y con seguridad ustedes van a lucir cualquier producto. Y sobre todo si es de labios, ¿verdad? Pero este, en serio que les queda todo tipo de pieles. Yo lo comprobé. Por eso es que les digo, ¿ok? Y también me gustó este de Moisture Lock Sleep Treatment. Es como un tratamiento para los labios y te da un brillito bien bonito los labios. Y también les voy a mostrar estos. De hecho, los puse en un video de mis 5 labiales favoritos del momento. Estos son, este es de Too Faced El Melted Chocolate. Ah, se llama Chocolate Cherries. Después tengo este de Ofra que me encanta, ustedes lo saben. Lo amo, en serio, lo cuido así como de que está hermoso. Este es de Manhattan y este también me encanta, es de Havana Nights, luce así, así que les voy a dejar el video si no lo han ido a ver. Tengo un video mostrándolos ya en los labios así para que tengan más idea de cómo es que lucen, ¿ok? Y bueno, después tengo este favorito, lo tenía que mostrar. El día de hoy utilicé este de Wet n Wild, es el Contouring Palette Contour. Este también lo mostré en un video, hice como un review más bien. Este me encanta, de hecho lo utilicé hoy para hacerme mi contorno. Saben que me encanta hacerme mi contorno, así que este producto yo se los mega recomiendo. Este es el de creo que es el dulce de leche. Les voy a dejar el video en la caja de descripción para que vayan a verlo. Les voy a dejar mucha información en la caja de descripción, así que vayan y revisen. Y bueno, también les quiero mostrar esta brocha que me encanta. Esta es de Costa Sense y es para aplicar. ¡Wow! Aplicar el iluminador, que ustedes saben que me gusta mucho aplicar iluminador. En realidad abarca muy bien, entonces no está así como que digas... bueno, al menos para mi rostro, ¿verdad? Cada quien, pero está súper buena esta brocha, me encanta. Y tengo otras brochas que no son las más económicas, pero déjenme les cuento algo. O sea, están buenísimas estas brochas. Me encantan. Yo se las mega recomiendo. Yo sé, como les digo, he mirado las brochas en la página y está de susto, pero están buenísimas. En serio, ya no van a ocupar ustedes brochas en la vida si obtienen estas que les voy a decir. Este es el número 660 y es de Luxy. Luce así. De hecho, esta fue la que utilicé. Oh, sí, esta utilicé para maquillar a mi cuñada el día del baby shower y me la encantó.
Me dijo, se siente bien suavecita. Y le dejó el maquillaje así como si dejó bien natural el rostro. No se le miraba las líneas. Como de repente a veces usamos brochas y te dejan las líneas en el rostro. Y dices, ay, ¿con qué me escondo esto? Pero esta, también la uso para ponerme mi polvo. Así, para sellar. Y estoy enamorada de esta brocha, en serio, yo no sé qué haría sin esta. Según es nada más para aplicar maquillaje, de base de maquillaje, pero yo le encontré mil usos y me encanta esta brocha. En serio, busquen esta. De estas que les voy a recomendar, pero si encuentran esta, o si pueden comprarse esta, en serio, esta es la que vale mejor la pena. Después sigue esta, que es la Luxy 640. Uso como para quitarme el polvo, como el de banana powder, que me hago así. Me gusta para quitarme el polvito, o nada más como para barrerlo así, para aplicarme polvito así muy ligeramente. Esta es la brocha perfecta. Esta es la número 205 y esta es para difuminar, es blending. Y esta me gusta para aplicar mi sombra aquí, para difuminarme. Cabe perfectamente en mi párpado. Y esta también me gusta para los ojos. Así que esta también la recomiendo. Y también tengo esta Luxy 610. Y esta es para aplicarme el bronceador. De repente la uso, pero cuando la uso, esto me deja el bronceador más natural y más bonito que se pueda ver. Esta cabe perfectamente en mi pómulo. Es por eso que me encanta esta brocha. Pero bueno, también tengo brochas económicas. Vean. Esta brocha me encanta para aplicarme mi base de maquillaje. La base de maquillaje de Milani, que ahorita se los voy a mostrar. Esta es de e.l.f. Y esta es Small Brush. Luce así. Vean, está sucia, disculpen. Pero esta me encanta para aplicarme la base de maquillaje. En serio que si ustedes la pudieran usar. Es bien económica, cuesta $3. Si pueden comprar esta brocha, en serio, mega recomendada. Les va a ayudar muchísimo en su maquillaje. Me encanta esta brocha, en serio. Y también tengo estas pestañas que ayer las compré en Target. Y pues al fin las compré porque ya tenía mucho tiempo buscándolas y nomás no las había encontrado. Porque, bueno, pues son las mejor vendidas, yo creo. Estas son de Vegas Night y son Grand Glamour. Bueno, aquí tengo la base de Milani que les quiero mostrar. Les quiero hablar un poquito de esta base que la verdad me encanta. Es de vidrio y me gustó muchísimo, muchísimo el empaque. Se ve así como que muy, muy elegante y a pesar de que es económico. Esta es 2 en 1 Foundation Plus Concealer. Y yo soy el número 06 Sand Beige. Y lo que es este es un como te corrige y es una base de maquillaje. Por eso dicen que es 2 en 1. Pero déjenme decirles que esta base de maquillaje es cobertura completa. Te cubre muy bien. El acabado es como mate. Ay, carro. ¿Por qué ahorita? Esta base está dentro de mis bases de cobertura completa. Porque como les digo, es cobertura completa. Así que mega, mega recomendada para aquellas que andan buscando eso. Y buenísima, buenísima. Me están mandando muchos mensajitos en mi Snapchat. Por eso les digo que me encanta Snapchat. Ay, es Laura, qué sexy. A ver, vamos a ver qué. Ah, son textos. Me están preguntando cuáles son las pestañas que estoy usando. Hermosuras. Aquí estamos en vivo, mandando aquí fotos. Ok. Era Susana Núñez 21. Y también mi prima Celeste me estaba preguntando. No, me estaba mandando corazoncitos. Bellosísima. Ah, Dagne, saludos si estás viendo este video. Y qué hermoso te quedó el maquillaje, Laurita. Oh, muchas gracias. Vamos a contestarle. Paletero. Están gritando allá afuera. Paletera. Ahora sí las voy a dejar porque ya, mucho rollo. Y bueno, ahora sí me despido. Bye.